Verónica Rodríguez. Tu alma necesita crecer y alcanzar su plenitud. Verónica Rodríguez te acompañará en tu camino de crecimiento. Es guía espiritual y canalizadora. Con ella aprenderás a conocerte, a interpretar tus experiencias vitales y a sacar de ellas las mejores enseñanzas para tu evolución. Libérate de prejuicios, de limitaciones, de manchas del pasado y amplía tu conciencia. Reiki, registros akáshicos, tarot terapéutico, interpretación de sueños, psicomagia. Verónica Rodríguez, con su conocimiento, encontrará los mejores medios para un único fin: tu bienestar físico, psicológico y espiritual. Con Verónica Rodríguez desarrollarás todo el potencial de tu ser. Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Hoy tenemos a una, podríamos decir, terapeuta, canalizadora, tarotista, maestra Reiki, un poquito de todo, pero sobre todo, guía espiritual. Verónica Rodríguez, bienvenida. Encantada, muchísimas gracias por invitarme. Y muy acorde de estar con nosotros en este canal de Nueva Humanidad, porque ya saben nuestros espectadores que nosotros transmitimos todo lo que nos ayude a nuestro desarrollo integral. Y nunca mejor dicho, cuando hablamos con Verónica de este desarrollo integral, de este, como tú dices, volver a la fuente, de este renacer, de esta necesidad, creo, imperiosa en este momento de cambios, en este momento de sufrimientos que está viviendo el mundo, ¿no? ¿Es un momento caótico? ¿Cómo lo podrías definir esta actualidad? Estamos en un momento de transición, de separarnos del yo individual para conectarnos con lo que siempre hemos sido. Vienen tiempos un poco caóticos donde nos van a mover de nuestra zona de confort para que podamos conectar con el espíritu, con lo que siempre hemos sido. Y ahora mismo es muy importante que todo el ser humano tenga una limpieza energética, conecte con la tierra, se separe del miedo, del ruido que está en las televisiones, en las familias, de la separación que estamos viendo en el mundo, porque yo creo que en este momento el mundo nos está enseñando la paz que hay en nuestro corazón. Es un momento de anclar nuestra luz y de darnos cuenta que somos almas que venimos a este cambio planetario a conectar desde el amor y a crear desde el amor con una intención clara de lo que queremos ver en el mundo. Entonces es muy importante que la gente limpie su energía a través de sahumerios. La tierra tiene plantas que nos ayudan a conectar con nosotros mismos. Es muy importante que ayudemos al otro, que no juzguemos a esos seres que siguen dormidos, porque no todo el mundo tenemos la misma evolución de alma. Venimos a darnos a nosotros y a dar a Gaia. En este momento lo único importante no es el caos que hay en el planeta, lo más importante es recuperar la fuente original. Y para eso simplemente tenemos que escuchar nuestro sentir, a nuestro corazón, a todas esas semillas estelares que estamos aquí, que somos muy empáticas, que nos cuesta anclar nuestra energía con tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad. Es importante que elevemos nuestra vibración y que ayudemos a otros seres a despertar a través del amor, a la fuente y a la creación. ¿Cómo podemos ayudar a otros seres y a nosotros mismos? Porque en este momento difícil y también en muchas etapas de la vida de cada persona, hay momentos en que baja la vibración o estás padeciendo una enfermedad o estás en un momento emotivo muy malo y buscas ayuda, buscas a alguien que te conecte con ese yo interior, con ese volver a casa que tú siempre dices, pero hay que separar un poco y buscar quién es auténtico, quién de verdad te puede brindar su ayuda. Porque lo que me gusta de ti, Verónica, es que tú no le solucionas los problemas a la gente, tú no les dices, te va a pasar esto y lo otro, tienes que hacer esto y lo otro, no. Tú lo que haces es que la gente conecte consigo misma y ese yo interior es el que te ayuda
a salir, ¿no? ¿Cómo lo haces esto? Pues de entrada ayudo de diferentes maneras. Conecto con tu alma, con tu corazón. Ayuda a mirar qué es la causa que te separa de tu fuente, qué es lo que a ti te tiene apartado de ti, la carencia del no valgo, el sentimiento de angustia por la carencia económica, todo eso hay que trascenderlo, dándote cuenta de que tú tienes la capacidad y el poder de crear todo lo que tú quieras en tu vida. Siento que hay muchas almas en este momento que se sienten totalmente apartadas, en soledad, que no saben cómo avanzar. La Tierra nos ayuda, tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar en este tiempo. Una de ellas sería la meditación, los decretos, el conectar con la Madre Tierra. También hay a veces que nos hace falta un ritual que nos ayude a poder liberar toda esa carga negativa que hay en nuestro campo áurica. Pero para mí lo más importante de todo es como rendirnos, ¿no? Rendirnos y saber para qué estamos aquí. Y creo que no hace falta despertar a muchos, simplemente despertarte tú, anclar tu luz tú, y sin darte cuenta te vas a conectar a todo, te vas a conectar a los ángeles, a los seres que nos están ayudando en este momento en la Tierra, y ayudar a la Madre Tierra a que otras semillas crezcan. No depende de mí, depende de cada conciencia, porque al final un individuo puede cambiar muchísimo el mundo. Aunque parezca que no, ¿no? Porque totalmente. A veces decimos, lo que yo puedo hacer es tan poca cosa que bah, no lo hago, ¿no? Pero es nuestra mentalidad, porque nos sentimos desconectados. Cuando yo me conecto al ser, me estoy conectando al universo entero. Fíjate la capacidad que tienes. Simplemente tienes que conectar desde ahí. Porque somos semillas estelares, no tenemos ni idea del potencial que tenemos. Y lo único que nos separa es el miedo. El miedo a la separación, el miedo a sentir que no vamos a poder crecer, que no vamos a poder salir para adelante, cuando realmente tú estás creando el futuro que quieres ver en tu vida. Eso es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Nos sentimos como congelados. Venimos de una etapa en la que prácticamente no podíamos hacer nada y parece que la cosa no avanza. Llega un momento que dices, bueno, no sé si dar un paso porque no sé si luego tendré que dar dos para atrás. ¿Cómo nos desbloqueamos? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo nos puedes ayudar? Porque haces diferentes terapias. También te has especializado en registros akáshicos, que me parece un tema apasionante y creo que además es muy desconocido, pero a través de esta lectura de registros akáshicos también podemos ayudar. Totalmente, a través de registros, a través de una sanación a nivel energético, podemos ayudar a que esa persona libere todo ese peso y toda esa carga que tiene en su campo áurico y que le permita volver a conectar con lo que él es. A través del tarot terapéutico es que tenemos muchísimas cosas en este momento. Tenemos a nuestros ángeles, Arcángel Miguel y Arcángel Rafael, están en la Tierra en este momento y simplemente tenemos que llamarlos. En este momento hay muchísimas herramientas. Simplemente hay que soltar el control y tener una fe ciega de que somos almas que venimos a crear este cambio evolutivo, este cambio de conciencia. No podemos dejárselo al vecino, nos toca a nosotros ahora. Nos toca ahí y nos toca ayudar a la Tierra a crear esa red crística que está entrando y a darnos cuenta que si nos enfocamos ahí y creamos un mundo de paz, aunque tardemos un tiempo, esa paz se manifestará en el mundo. Da igual que tengamos miedo, da igual que nos sintamos separados, todos somos humanos, tenemos una mente que muchas veces nos sabotea, pero en ese momento hay que hacerte responsable de qué emites y qué piensas. Y utilizar herramientas, tanto el Reiki, irte a alguien a que te ayude, yo aquí estoy a disposición de todo el mundo que quiera conectar conmigo, pero da igual si no podéis conectar conmigo, también podéis conectar con un árbol, con la Madre Tierra. Siempre hablas de la naturaleza, sí. La conexión es siempre la naturaleza. Estas grandes ciudades nos han desconectado, esta masa densa, esta cantidad de población que está con preocupación, con sufrimientos, sin tiempo libre prácticamente, sin dedicarse a sí mismos, que se están dejando la vida sin darse cuenta, ¿no? Ese retorno a nosotros también es ese retorno a vivir en el campo o al menos intentar pasar la mayor parte del tiempo cerca de la naturaleza. Preparar sahumerios, que por si alguien no sabe lo que son los sahumerios, nos lo explica también Verónica. No sé si hay algún, tú los preparas, ya los preparas para que la gente se los pueda llevar a casa o enseñas cómo se preparan. ¿Cómo hacéis esto? Mira, yo de entrada, lo que me acabas de decir, de la conexión con la Tierra,
tenemos que entender que este cambio de conciencia viene producida por Gaia. Gaia está trascendiendo y está liberando mucha memoria. Nosotros somos parte de la Tierra, estamos liberando también toda esa memoria y los elementales, los devas, la energía de la Tierra son maestros y nos ayudan a poder parar esa cabecita loca que muchas veces se nos muestra y nos bloquea con un saumerio a base de savia blanca, de ruda, romero, baños energéticos. Vais a sentir cómo os liberáis de esa carga mental y conectáis más con el corazón. En este momento tenemos maestros por todos lados, simplemente tenemos que apreciar la belleza de la vida, ¿no? Cosas sencillas, porque esto es una cosa sencilla. Totalmente. Conectar con las plantas, con sus aromas, con sus beneficios, volver a la tierra podría ser la máxima humildad y la máxima simpleza, ¿no? En estos momentos de agobio, de cambio, hacia esta nueva humanidad. ¿Cómo vamos hacia esta nueva humanidad? ¿Tú crees que va a ser el cambio muy evidente? ¿Va a ser relativamente rápido o va a ser muy lento? ¿Está todo muy denso? Porque, aunque no lo crean, Verónica ve mucho más de lo que parece, ¿eh? Ella siente las energías e incluso puede ver si hay presencias que te pueden ayudar en cualquier momento de cambio, en cualquier momento de evolución como el que estamos viviendo ahora, podríamos decir, ¿no? Mira, yo diría, podría enfocarme en el lado muy positivo o un poquito también en el lado de lo que nos puede venir. Yo siento que aún nos queda mucho movimiento a nivel energético, aún vamos a ver más la enfermedad, vamos a ver más la separación, pero yo quiero volver a repetir que esa separación, lo único que nos está enseñando es la paz que reside en nosotros. Esa separación nos está enseñando la unidad con todo. En este momento yo siento que van a haber más cosas, es más, se van a tener que caer el paradigma de lo viejo y el humano va a empezar a conectar con esa espiritualidad, con ese sentir, con ese ser y va a empezar a darse cuenta que cuando uno vibra alto, la energía, la enfermedad, la carencia va desapareciendo. Entonces al final este cambio será lo rápido que nosotros queramos que sea. ¿Por qué? Porque mucha gente aún se sigue enfocando en lo negativo que va a llegar y yo hago aquí un llamado a todos esos seres que conectáis como yo, que es importante el poder de la intención, la conexión con el alma, con el corazón, con todo y crear esa paz que venimos buscando desde muchísimas eras. Estamos en el gran cambio de una nueva generación nacida desde el corazón que puede ayudar a trascender todo, de romper moldes antiguos, estructuras antiguas y de un nuevo nacer como humano, ¿no? Un humano que tenga el poder de crear lo que él quiera. Llevará un tiempo, pero yo creo que si todas esas semillas como yo que anclamos nuestra luz, reforzamos esa energía de Gaia, podemos ayudar a que este cambio sea mucho más rápido. Este cambio que es personal y que ha de ser global, ¿tú lo viviste desde muy pequeña o podríamos decir que incluso es innato? ¿Tú ya viniste a cambiar y a dar a conocer toda esta nueva estructura al mundo? Porque tú desde pequeña tenías experiencias extraordinarias que me gustaría que nos contaras de alguna manera. Totalmente. Mira, yo me he conectado con muchas energías. Al principio sentía muchísimo miedo porque aún estaba en esa mente y había cosas que veía que no entendía por qué las estaba viendo. Al compás de ir reforzándome más en el espíritu, empecé a ver pero energías que tenían que ver conmigo. Este cambio yo creo que vengo a trascenderlo yo y muchas personas. Estamos los niños índigos, que muchas veces hemos sido las ovejas negras en la familia, los separatistas, los que pensaban diferente. En nuestro momento hay seres en la Tierra ahora, los niños arcoíris, los niños cristal. Venimos con una conciencia más despierta. Y nuestro trabajo en verdad no se trata de predecir. Se trata de ayudar a implantar esta nueva energía y este cambio de era. Entramos en la era de Acuario, una era nacida desde el corazón. Y es súper importante que entendamos esto, porque todo el mundo puede sentir. Hay seres que podemos sentir desde pequeñitos, podemos tener predicciones muy claras. Yo al principio no entendía por qué podía predecir una muerte de alguien cuando era negativa. Y al compás de ir creciendo, me di cuenta que había algo que yo podía hacer.
que podía ayudar a aliviar ese dolor de la otra gente que me rodeaba, o a este ser que se estaba yendo, a ayudarlo a que su alma pudiera elevarse más rápido. Y yo creo que es ahí donde estamos todos estos seres que estamos trabajando para la nueva humanidad. Es que no hay otro. Un trabajo evolutivo extraordinario y que, pues a través de una buena guía, una buena compañera como Verónica, pues puede ser un poquito más fácil, ¿no? ¿De qué manera nos podemos volcar o podemos intensificar esta evolución de volver a casa, de volver a la fuente, nuestra espiritualidad? ¿Hay alguna tendencia que sea más, pudiéramos decir, más positiva, que nos facilite más? Por ejemplo, la religión, a través de la religión, a través de algún tipo de creencia, o esto no tiene nada que ver con la religión, es un amor universal poderoso que lo puede optar todo el mundo a coger esa fuente. Para mí la religión sería todo lo contrario a lo que yo hago, porque es buscar al Dios fuera, y yo busco a mi Dios a nivel interno, no hay nada fuera, todo está dentro. Entonces, para mí, para poder ayudar a las personas, para poder crecer, creo que hay a veces que necesitamos a alguien que nos ayude a anclarnos, a saber dónde estamos, pero sobre todo es tomar responsabilidad de qué piensas, qué emites, qué sientes, qué le haces a tu hermano, cómo juzgamos al otro, porque nos estamos juzgando a nosotros mismos. Es muy importante, cuando miremos nuestra vida, mirar qué es lo que tenemos y por qué estamos viviendo eso. Porque ahí está la responsabilidad del nuevo trabajo de luz. No hay otro. Es como si dijéramos nuestro propio poder. Totalmente. De ahí cuando tú nos dices que es importante hacer decretos. Es muy importante manifestar y rendirte. Entregar al cielo lo que tú ya no puedes crear. Cuando nosotros tenemos un problema complicado, sé que es difícil entenderlo, pero en mi vida han surgido muchos milagros. Cuando yo he sentido que a lo mejor no tenía algo y lo he entregado a la fuente, me ha venido de una forma muy mágica. Porque ahí le estamos dando el poder a la creación de que nos devuelva lo que estamos pidiendo. La oración, la meditación. Para mí la naturaleza me conecta muchísimo. Un paseo en la tierra te ayuda a liberar todo ese pensamiento negativo de a lo mejor de una preocupación, de me siento mal. Iros a la naturaleza, conectar con la tierra, pedir a vuestra madre tierra que os enraíce en este momento de cambio y conectar con todo, con el cosmos, porque desde ahí podemos cambiarlo todo. O sea, yo creo que es como salir un poco de la energía de sufrimiento y de caos planetario, conectando con cosas que siempre hemos tenido cerca. Y que no lo vemos o no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Totalmente, totalmente. Empiezas a apreciar las cosas de otra manera. ¿Cómo hacemos un decreto? ¿Cómo enseñas tú a las personas que se acercan a ti a que hagan un decreto? Yo primero les enseño a saber que todo lo que han estado buscando lo tienen dentro. Les ayuda a conectar con esa parte de ellos que tienen olvidada, porque hay a veces que nos sentimos mal o que decimos, hostia, es que no encajo en mi vida, no me quiero, repito una y otra vez, una pareja que no me ame, y cuando te empiezas a amar a ti, es cuando tú verdaderamente das ese poder creador, simplemente decretando, yo soy amor, me estoy conectando a mi presencia, simplemente, es algo muy simple, pero es muy importante, yo soy, es lo más importante. Así empezamos los decretos, ¿no? Totalmente. Con el yo soy, con ese poder, ese Dios interior. Totalmente. Esa fuerza que nos conecta con nosotros mismos, que incluso puede ser curativa a nivel físico, no Totalmente. Solo psíquico y es espiritual. Es que yo siento que la enfermedad es un llamado de nuestra alma. Cuando a mí me duele una rodilla, mi alma me está haciendo un llamado de algo. Entonces yo tengo que buscar cuál es la causa de mi dolor de rodilla, no quedarme sola ahí. Y en este momento que hay tanta enfermedad, es tan importante parar el ruido mental, desconectarnos de televisores, desconectarnos de gente negativa, dejar de ver al otro como separado, tu ideología es diferente a la mía, no, todos somos uno. Todos somos uno y usar la conciencia. Y entender que el que vaya más atrás que nosotros es perfecto, porque no todos venimos con un nivel de alma para trascender de la misma forma. Entonces, al final es verte a ti como parte de todo y ver a tu hermano como parte de todo y entender que lo que tú le hagas a otro hoy te lo estás haciendo a ti para mañana. O sea, al final es algo como muy simple, ¿no? Es volver a lo que siempre hemos sido. Eso sería el gran consejo para este cambio, ¿no? Totalmente. Para este momento de evolución
que sería así de fácil, simplemente limpiar tener tu esa energía visión. A través de hierbas, a través tan simple como hacerte un baño de agua de sal. Simplemente con eso estamos limpiando nuestro campo áurico. Las personas que conecten con la energía pueden trabajarse con Reiki, pueden trabajarse de muchas formas. Es que en este momento lo tenemos todo. Y luego, ser conscientes que hay muchas partes que no vemos, que hay seres que no ven, otros que sí. Pero tenemos a muchos maestros en la Tierra en este momento ayudándonos y están esperando a que los llamemos. Oye, qué bonito eso que has dicho, ¿no? Que hay muchos maestros en la Tierra que no vemos, pero totalmente. Sé que tú algunos sí que los ves. Totalmente. ¿Cómo notas esa presencia o simplemente sí que la ves? La ves. Yo sé que en algunos momentos los espectadores quizá no se han dado cuenta, ella hace como una parada con la vista y es como que ha visto algo, has visto pasar algo, has notado una presencia, has notado algo bonito. ¿Cómo captas todo esto? ¿Qué mensajes recibes? Yo lo veo de forma óptica. ¿De forma óptica? Que sí, sería casi sí. Lo más veo difícil. Veo más bien, ¿no?, la energía como si hubiera una energía dibujada. Y me conecto a través de ella. Al principio pensaba que estaba loca, que tenía un problema en la vista, pero luego me fui dando cuenta que no. ¿Y te llega un mensaje? Es un sentir. Es un sentir que viene de adentro y que lo tienes que comunicar. Todos nosotros tenemos seres. Todos. Nosotros venimos con nuestro campo áurico, pero con un sistema de maestros que vienen a ayudarnos a nuestra misión. Y esos seres están aquí y nos rodean siempre. Hay muchas almas en la Tierra en este momento que nos están ayudando, pero no le damos el poder de manifestar lo que ellos quieren, porque vivimos separados y hay que volverse a unir. Todo el mundo puede conectar con un maestro. O sea, nosotros podemos hacer como un llamado interior a ese maestro que nos acompaña para que nos ayude o nos lance un mensaje que nosotros recibiremos de manera, pues, de una emoción, un pensamiento, una señal. ¿Las señales existen cuando totalmente, las piden? Totalmente. Las señales existen sin que las pidamos. O sea, pero no las vemos. Si no las vemos, nos la tiran pero encima, no las vemos. Los ángeles están, nos rodean. Los seres de las estrellas nos rodean. Hay muchos seres, hay muchas razas en esta Tierra en este momento que nos están ayudando. Hay muchos. Simplemente tenemos que conectar y pedir asistencia. Tenemos ahora mismo una oportunidad de oro porque mucha gente tiene miedo a la enfermedad en este momento en la Tierra. Tenemos a Arcángel Rafael que nos puede ayudar no solo a una salud física, sino a una salud emocional, que es la que va a producir la enfermedad. Nos estamos ocupando de buscar un control en lo físico, pero tenemos que ir a nuestra parte interna porque si nuestra alma está en paz y vibramos alto, tendremos resistencia a esa enfermedad, no nos tocará. Claro, esto ha de quedar muy claro, ¿no? Totalmente. Aunque parezca difícil o que la gente que sea muy pragmática no lo vea así, que todo lo que surge físicamente viene de algún totalmente dolor, de alguna emoción que no hemos tragado, que no hemos aceptado y siempre viene de esta vida. ¿Puedes arrastrar de otras totalmente vidas? Nosotros tenemos un ADN. Y en este ADN vienen todas nuestras vivencias que tenemos de otras vidas. Y en este momento, en la Tierra, estamos liberando toda esa memoria. Por eso la gente se siente tan confusa, tan baja, porque igual que podemos tener una memoria de dolor o de culpa, también tenemos talentos y también tenemos otras cosas que hemos hecho en otras vidas que en estas no nos acordamos. Y cuando conectamos con la esencia, estamos conectando con todo, con ese miedo, pero también con ese talento. Descubrir los dones pues es una cosa muy positiva, mucho más que hablar de sufrimiento, pero todo va junto, ¿no? Todo esto es también un compendio que podríamos llamar que está dentro de la terapia de la psicomagia, que podría ser un concepto desconocido, pero es un concepto que nos ayuda mucho también en este cambio. Totalmente. La psicomagia nos lleva otra vez al origen, a darnos cuenta de que somos inocentes de todo lo que pasa en nuestro mundo. Porque muchas veces cuando tenemos un problema grande o a lo mejor cuando has tenido un problema familiar y te sientes como con esa creencia de no valgo porque a lo mejor tu madre te trató mal en aquella época, pues con la psicomagia que acabas entendiendo que esa persona vino a tu vida a enseñarte eso para trascender ese dolor, pero que realmente tú utilizaste a tu madre para aprender. Totalmente.
porque nosotros venimos con pacto de alma. Igual que tenemos talentos y tenemos dones y tenemos cosas que venimos a trascender, también venimos con acuerdos con otras almas. A veces, para poder amarte a ti misma, necesitas tener a una persona que te castigue. Y eso también lo pactamos. Para despertar o para darte cuenta. Totalmente, ¿no? Para darte cuenta de cuánto te amas, ¿no? Porque claro, a veces necesitamos que alguien nos agreda para entender que nosotros somos amor o que nosotros tenemos toda la fuerza que necesitamos. Para decir hasta aquí, ahora totalmente, me toca a mí, ¿no? Totalmente. ¿Eso se podría hacer o se hace también de manera grupal? Totalmente. ¿Para sanar toda una familia? Sí. Porque esto es interesante también. Sí, tenemos constelaciones familiares. Es que siempre es como volver a ti. O sea, al final yo daría un mensaje muy claro, que en este momento lo más importante es salir del miedo, entender que somos seres viviendo en la Tierra y que muchas veces nuestra mente nos va a sabotear y nos vamos a sentir mal, o a lo mejor sentimos que hay alguien en la familia que está enfermo y tenemos preocupación, pero en ese momento es nuestra hora de todas esas semillas conscientes que estamos en el planeta, de tener fuerza, de creer en lo que venimos sintiendo desde que nacemos, que es que este mundo es un mundo de paz y de amor, aunque ahora mismo no lo podamos ver. Poner la intención clara en lo que queréis crear, apagar el ruido de televisiones o de seres o de personas que nos ayuden otra vez a conectarnos con el miedo. No es un tiempo de predecir, porque como la Tierra está trascendiendo, estamos pasando de un paradigma a otro, es normal que digan cosas que se caigan, pero no tenemos que quedarnos en lo que se cae, tenemos que quedarnos en lo que estamos creando y que vinimos para hacer un cambio. Y somos afortunados todos los que estamos en el planeta en este momento porque elegimos como alma estar aquí. O sea que todo está ya escrito, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Y ya saben, si necesitan una ayuda, un empujón, alguien que les oriente, porque lo que hace Verónica no es curar a nadie ni es darle soluciones, pero sí que orienta a que encuentres tus propias soluciones, que veas tu propio interior, tu propio interior, incluso pues cuando tienes una enfermedad o cuando te pasa algo que dices, bueno, pero si esto no va conmigo, ¿cómo ha podido suceder esto? Buscar si ya viene de alguna herencia familiar, ya sea genética o emocional o de otras vidas. Verónica, fantástica la conversación contigo, todo este mundo. Es muy breve estar hablando media hora de toda esta sabiduría que llevas dentro y yo les aconsejo que sigan esta dirección, estos lugares donde puedan encontrar a Verónica, lo tienen escrito en este faldón de la imagen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues que vaya muy bien este próximo año, esta apertura y esta nueva humanidad. Muchas gracias, guapa. Gracias a todos ustedes también por haber estado en nuestro canal. No olviden suscribirse porque así van a recibir muchísima más información. Gracias. Verónica Rodríguez. Tu alma necesita crecer y alcanzar su plenitud. Verónica Rodríguez te acompañará en tu camino de crecimiento. Es guía espiritual y canalizadora. Con ella aprenderás a conocerte, a interpretar tus experiencias vitales y a sacar de ellas las mejores enseñanzas para tu evolución. Libérate de prejuicios, de limitaciones, de manchas del pasado y amplía tu conciencia. Reiki, registros akáshicos, tarot terapéutico, interpretación de sueños, psicomagia. Verónica Rodríguez, con su conocimiento, encontrará los mejores medios para un único fin: tu bienestar físico, psicológico y espiritual. Con Verónica Rodríguez, desarrollarás todo el potencial de tu ser.